Hola amigos del canal Random, la semana pasada estuvimos en la premiere de Sonic, así que bueno, estoy aquí para contaros mis impresiones y los spoilers los dejaremos para el final del vídeo. Como ya sabréis, pues Sonic es un personaje basado en los videojuegos de Sega y aquí comenzaría la primera polémica, porque claro, cuando se publicó el primer diseño del personaje de Sonic que iba a aparecer en la película, pues en las redes sociales casi literalmente ardieron, ¿no? Hubo mucho fan disgustado, hubo mucho hate, y es normal porque el parecido de este primer diseño con el personaje original de Sega, el parecido es que es bastante cuestionable, ¿no? Así que bueno, Paramount decidió darle una alegría a los fans, gastarse más dinero pues en un nuevo diseño e integrarlo en la película de nuevo con su CGI. Y bueno, el resultado es bastante satisfactorio. El muñeco se parece al Sonic original y sobre todo las proporciones son más correctas que el anterior, porque el anterior, no sé, parecía una albóndiga pinchada en dos palillos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los compañeros de aventura de Sonic. En primer lugar, pues tenemos al humano que lo acompaña, que en este caso es el sheriff Tom Wachowski, que vive en Green Hills, que bueno, esta sería pues una de las primeras referencias que vamos a ver en la película. Green Hills, como sabéis, es el primer nivel del videojuego de Sonic. Y también habrá otra referencia a este nivel casi al final de la película, en la que tendremos que pegar el oído porque aunque se escucha bajito, podremos reconocer la música del primer nivel del juego. Así que prestad mucha atención. Este personaje humano está interpretado por James Marsden, que ya tiene experiencia en ser el compañero humano pues, de otro personaje CGI. En este caso me refiero a la película Hop, en la que acompaña a un conejo de Pascua. El otro personaje humano importante, digamos, que es el villano. Villano, ya sabéis, que en este caso lo interpreta Jim Carrey, que nos va a regalar varios bailes e histrionismo a puñados. Está exagerándolo todo. Bueno, ya sabéis cómo es Jim Carrey, ¿no? Su papel de villano, por supuesto, tiene que ser el Dr. Robotnik, como no podía ser de otra forma. El villano más icónico de la saga de videojuegos de Sonic. Voy a contar así brevemente de qué va. Insisto, sin entrar en spoilers, más que nada para ponernos en situación, ¿vale? Nos encontramos con un Sonic jovencito, inexperto, descuidado, que por ciertos motivos tiene que abandonar pues su planeta, porque sí, Sonic es extraterrestre. Además, el planeta de Sonic está perfectamente ambientado en los videojuegos, es como si hubiera escogido un nivel, ¿vale? Y lo hubiera, no sé, lo hubiera transformado en real. Hay puentes, hay rampas, hay tirabuzones, están los famosos anillos que recoge Sonic. Y bueno, Sonic pues viaja a la Tierra, se instala en Green Hills, y en Green Hills es donde conoce pues al sheriff. ¿Qué ocurre? Sonic, como su poder principal es la velocidad supersónica, pues nadie en el pueblo sabe que existe Sonic. Sonic se lleva varios años viviendo allí y nadie sabe de su existencia salvo el loco del pueblo. ¿Qué ocurre con el loco del pueblo? Pues el loco del pueblo ha hecho un retrato robot que curiosamente, en otro homenaje, pues es el famoso meme de dibujo de Sonic que corre por internet. En fin, debido a algo que ocurre, el gobierno decide pues investigar qué ha pasado en Green Hill y para ello manda pues a su excéntrico y malvado Dr. Robotnik, el cual descubre de la existencia de Sonic y bueno, pues se le mete en la cabeza pues atraparlo, como no puede ser de otra forma. Y claro, pues, nos encontramos con que Sonic tiene que volver a huir y en este caso necesita recuperar algo muy valioso. Como no sabe exactamente cómo llegar hasta ese lugar, pues aquí entraría pues nuestro amigo Tom Wachowski, que lo tendrá que acompañar como si de una road movie se tratara, mientras viven
varias aventuras y le pisan los talones pues nuestro enemigo y querido, por también querido, Dr. Robotnik. Pues una vez que os he contado en líneas generales de qué iba la película, bueno, pues vamos a valorarlo un poco. Sonic es una película para todos los públicos, para mayores, para niños, sobre todo el tono de la película es muy infantil. Pero claro, padres, tíos que hayan jugado a los videojuegos llevarán a sus hijos a verla. Así que bueno, ciclo completo y todo el mundo contento. La película es entretenida, es divertida, es un humor muy blanco. Y bueno, pasa como todas, ¿no? Hay chistes que funcionan, otros que funcionan menos. Pero tiene algunas escenas memorables y divertidas, como por ejemplo la de la tortuga. La tortuga es bastante divertida. También tiene otras escenas que llaman mucho la atención, sobre todo por la factura técnica que tienen. Y es que dispone de una o dos escenas en plan X-Men. Pero X-Men me refiero con las escenas de Quicksilver. Es decir, ya sabéis que Quicksilver es un superhéroe que también va a gran velocidad, ¿no? Pues ocurre pues que las escenas son más o menos calcadas. Es decir, Sonic tiene una velocidad supersónica y mientras Sonic se mueve, todo el mundo parece que está quieto, ¿no? Aunque si soy sincero, vale que Sonic es muy rápido, pero esto es bastante exagerado. De hecho, en ocasiones parece que no es que vaya rápido, sino que congela el tiempo, porque bueno, hay momentos que la gente no se mueve absolutamente nada, pero hay otra escena concreta en la que vemos que sí, que hay un movimiento muy lento, pero hay en otras escenas que no. Aparte que vemos muchas veces pues a Sonic quieto como pensando, ¿no? Lo cual me choca un poco porque si está quieto no debería estar a esa gran velocidad, ¿no? Es un poco complicado, la verdad. Alguno dirá, no, es que por física tal y cual. Bueno, no lo sé. Lo mismo me equivoco o lo mismo no. Pero sí es cierto que es bastante exagerado. Sonic, al menos en los videojuegos, no tiene ese tipo de velocidad tal como da para dar la impresión de que el tiempo se ha parado. Pero en fin, son escenas que están muy, muy trabajadas, divertidas, claro, porque bueno, Sonic aprovecha esos momentos pues para hacer de las suyas, para hacer alguna travesura y alguna trastada que bueno, al menos nos arrancarán una sonrisa. Pues llegó el momento de los spoilers, así que si os interesa ver la película, yo os recomendaría que pararais el vídeo. Si no vais a verla o no os interesa, bueno, pues podéis seguir con el vídeo. Y bueno, aunque no voy a entrar muy, muy en detalle, sí es cierto que voy a revelar cosas de la trama en general, ¿no? Así que bueno, pues voy a empezar. Lo primero, como he dicho antes, es que tenemos a un joven Sonic. Es inexperto, descuidado y llama la atención de una tribu que, bueno, quiere conseguir su poder. Así que a Sonic no le queda otra que huir usando uno de sus anillos que abre un portal hacia la Tierra, a Green Hill, como ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Vive durante varios años allí con los humanos, se mezcla, pero Sonic se siente muy solo. Es el único de su planeta, no se puede comunicar con los humanos, más que nada porque no saben cómo van a reaccionar, ¿no? Sonic, bueno, pues aprovechando su super velocidad, pues también tiene mucha libertad allí. Es decir, puede pasar entre la gente sin que le vean, se pone a ver películas de Keanu Reeves desde la ventana del sheriff sin que lo vean también. Y bueno, una serie de situaciones en la que, bueno, hay comicidad, hay momentos para que conozcamos al personaje y sobre todo que descubramos esa soledad pues que está sufriendo aquí el amigo Sonic, ¿no? Debido a esa soledad, pues la frustración llega a generar que cree una potente descarga que deje sin electricidad a todo el pueblo, todas las ciudades de alrededor. Así que el gobierno, al pasar eso, pues como no saben qué ha sido, pues se le ocurre enviar pues al más excéntrico de sus científicos,
En este caso, evidentemente, es el Dr. Robotnik, ¿no? El Dr. Robotnik que, bueno, que aplica la ley como le da la gana y que, bueno, consigue llegar a descubrir a Sonic. Encuentra a Sonic y, bueno, su objetivo es, pues, atraparlo. Ya que, bueno, parece que las púas que se le caen a Sonic individualmente tienen una gran carga energética. Así que el Dr. Robotnik las usa, pues para aprovechar su poder y, bueno, atrapar a Sonic, explotarlo como fuente de poder y, sobre todo, diseccionarlo. ¿Qué sería de un científico que no quiera diseccionar un extraterrestre? Por supuesto, tiene que ser así, ¿no? No falla en la película original. Pues no es, evidentemente. Esto es como si nos marcamos un ET, ¿no? Pero bueno, olvidemos esto y sigamos. Tom descubre a Sonic y le dispara un dardo tranquilizante. Pero claro, Sonic justamente en ese momento iba a escapar a otro planeta y lanza el anillo. Pero claro, al ver la camiseta de Tom que pone San Francisco, pues algo pasa y el portal que abre es hacia San Francisco. Con la mala suerte que la bolsa de los anillos, que son los que abren los portales, se cae allí en San Francisco, encima de un edificio. Con lo que, bueno, el objetivo ahora es que Tom se lleve a Sonic hasta San Francisco, porque Sonic no sabe llegar. Mientras tanto, el Dr. Robotnik pues los va persiguiendo y bueno, hace un despliegue de drones y de vehículos que bueno, como si fuera un videojuego. Realmente no recuerdo si alguno de estos salía en el videojuego, pero bueno, no lo recuerdo, la verdad. Yo creo que no tienen mucho que ver. Pero bueno, ahí está. La idea, por lo menos el concepto, es el mismo. Un vehículo que se va transformando en otro, pues cuando va recibiendo daños, y luego en otro, en otro, en otro, en otro. En fin, que una vez que ha localizado Sonic los anillos, pues se prepara para irse, pero otra vez llega el Dr. Robotnik. Que por cierto, nada más empezar la película, empieza, digamos, pues como hacen otras muchas películas, ¿no? Con un flashback. Empieza Dr. Robotnik disparando a Sonic mientras huye, y de ahí empieza un flashback donde nos cuentan toda la historia y sigue en este momento que os estoy contando, es decir, en el enfrentamiento con el Dr. Robotnik. Vale, pues una vez que se ha enfrentado con el Dr. Robotnik, mientras se enfrenta con él, consiguen volver al pueblo. Y en el pueblo, pues, cuando Sonic parece que está a punto de morir, pues digamos que los habitantes del pueblo, pues, le prestan su ayuda y, bueno, y el sheriff considera a Sonic su amigo. Y entonces, esa soledad que tenía Sonic y ese no tener amigos, gente con la que relacionarse, pues todo cambia y vemos la versión más poderosa de Sonic. Y bueno, yo creo que como spoiler está bien. Al final pues gana Sonic, gana los buenos. El Dr. Robotnik pues se lleva su merecido. Y bueno, veremos un cambio físico del Dr. Robotnik en el epílogo. Y sobre todo, lo mejor es que tendremos una escena post créditos con un personaje muy icónico en la saga de Sonic. Que bueno, no sé si revelarlo porque es un spoiler muy gordo. Pero bueno, venga, os voy a dar una pista. Si aquí yo creo que todo el mundo conocemos a Sonic. Tiene dos colas. Yo creo que ya todo el mundo sabréis de qué personaje se trata. Pues bueno, esto probablemente dará lugar a una secuela que, ya sabéis, dependerá de la recaudación, de si tiene una buena taquilla y bueno, no sé, yo creo que la película tiene todas papeletas para hacer buenos números. Porque ya os comento, es entretenida, es divertida, es muy, muy llevadera. Y bueno, y está muy bien enfocada tanto a padres como a niños. Así que bueno, hasta aquí pues los spoilers. Y ya por último, pues nada, voy a despedir el vídeo. Espero que os haya gustado esta review un poco improvisada y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!